Ain, cinco artistas y un tombet. Una tarde cualquiera de primavera, reunimos en Ain, a los pies de la Sierra de Espadán, a cinco de los artistas más representativos de la provincia de Castellón. Alrededor de la mesa y con un tombet como pretexto, conversaron sobre el arte y la vida, sus sueños e inquietudes. Más tarde los maestros nos abrieron sus casas, sus estudios y sus corazones, desnudándonos la persona que llevan dentro. Sobre esto trata este documental. Yo soy un cultivador de libertad, no soy otra cosa. Otros cultivan lechugas y yo cultivo libertad. Soy un cultivador de libertad. El artista es el que aporta mensaje. Lo que quisiera es dejarle un mensaje de honestidad a la humanidad. Eso es lo que quisiera. El proceso de creación de una obra es casi siempre un pequeño misterio. La pintura, en el aspecto intelectual, me lo ha dado todo. Desde los albores de la humanidad siempre ha habido un hombre que silenciosamente nos ha transmitido sus pensamientos a través de la pintura. Esta profesión liberal lo que tiene de bueno es eso, ser libre. Y poder hacer las cosas en su momento y lo que uno quiere. El arte es la máxima expresión de la sensibilidad humana. Toda obra nace de una necesidad de expresión. Yo quisiera llegar a un grado de sinceridad, de autenticidad con lo que hago. Yo soy una persona que pinta para vivir y para evolucionar como persona. Porque el arte realmente yo creo que todavía tiene mucho que aportar a las personas. Para mí el artista es el que nos enseña a ver. Si el artista tiene la capacidad de mostrarnos que las cosas tienen una dignidad y una verdad, para mí con eso basta. Para hacer arte no hace falta nada más que estar cómodamente en el sitio que uno se sienta a gusto y cómodo. Como artista, siempre dejo una parte de mí en cada obra que realizo.